Hola amigos y bienvenidos a Geeks sobre Ruedas, espero que se encuentren muy bien, estoy súper contento, obviamente todavía emocionado con los sentimientos a flor de piel. Algo maravilloso acaba de suceder hoy: Sergio Pérez, primer lugar de este gran premio de Sakhir, haciendo las cosas impresionantemente bien. Pues vamos con el resumen, ahí les iré platicando. Y bueno, en la vuelta 1, desde la curva número 4, comenzaban los incidentes donde desafortunadamente Verstappen terminaría tocando el muro por un incidente que habría ocasionado Leclerc al pasarse en la curva y tocar a Sergio Pérez, que de manera muy afortunada no termina en la gravilla y puede regresar, además de que el contacto fue solamente en la parte de atrás del vehículo. Esto termina beneficiándolo mucho y bueno, esto automáticamente generaría una bandera amarilla y un auto, ¿no?, un safety car. Así es que desde el comienzo tendríamos muchísimo movimiento. Y bueno, ya para la vuelta 6 marcharía safety car. Sergio Pérez sería relanzado desde la última posición, que en este caso sería la número de 18. Estaría arrancando desde la posición número 18. Y bueno, veríamos varios regresos, varios movimientos. Y por ejemplo, Carlos Sainz regresaría hasta la posición número 8. O sea, tendría muy buenos movimientos y lo veríamos en la posición número 8. Después Norris haría un rebase a Vettel. El piloto de McLaren estaba teniendo muy buen ritmo ahí por la vuelta 10 de 87 y se pudo lograr posicionar desde la posición 19 hasta la posición 9, así que también estaba llamando mucho la atención. Y bueno, ya a partir de la vuelta 10 teníamos autorizado el uso del DRS, ¿no? Y en la vuelta 12 ya veríamos a un Pérez que se pondría por delante de Sebastián Vettel junto con Albon. Y realmente Pérez estaba mostrando un ritmo impresionante, estaba haciendo cosas enormes, le lográbamos vislumbrar un gran ritmo, ¿no? También lográbamos ver que pese a que Bottas tenía un excelente ritmo, no lograba imponerse a Russell. Y entonces se posicionaba en la segunda posición. Y bueno, para la vuelta 16 a los Mercedes les informaban que iban a alargar la parada, que no iban a parar sino hasta 9 vueltas después de lo planeado, y esto es porque bueno, estaban buscando una estrategia de economización de las gomas, ¿no?, de los neumáticos. En la vuelta 17 Red Bull, Albon se quejaba por el radio por la falta de velocidad en el monoplaza. El tailandés marchaba en décimo y tenía a Pérez en zona de DRS y decía: tenemos buena velocidad pero no podemos competirle. Esa era una frase que la recuerdo bien ahí con el radio. Después, para la vuelta 20, Norris creaba un trenecito en la novena posición y bueno, tendría a Albon y a Pérez pegados, ¿no? El piloto de Red Bull, pese a los problemas que reportaba por radio, lograba rebasar a Norris y también Pérez lo lograba rebasar, ¿no?, eventualmente. Así es que se deshicieron prácticamente a la vuelta 21, tanto Albon y Pérez de Norris, ¿no? Para la vuelta 23, Norris tendría que entrar precisamente a pits porque no tenía las gomas adecuadas, entonces en la vuelta 23 hacía cambio. Para la vuelta 31 confirmábamos que Mercedes iba a hacer solamente una parada. El equipo le insistió a Bottas que cuidara los neumáticos y que no pisara los pianos. Para la vuelta 31 ya se vislumbraba que estrategia sería la que iba a utilizar Mercedes. Para la vuelta 39 había un dato muy curioso, y es que era Stroll el único piloto que continuaba con el neumático blando. Para la vuelta 39 estaba mostrando algo a lo que no nos tenía acostumbrados, que era gestionar el neumático, lograrlo mantener súper bien hasta la vuelta 39, así es que eso era algo que nos llamaba mucho la atención. A la vuelta 42 obviamente Stroll ya se empieza a quejar de que las gomas ya estaban mostrando obviamente un desgaste. Para la vuelta 45 Ocon rebasa en la novena posición a Stroll y bueno, tendríamos ese rebase bastante interesante. Russell en la vuelta 47 se quejaba del tema de la potencia y le piden que cambie algunos parámetros para ver si puede
tener eso. A la vuelta 49 teníamos a Sergio Pérez haciendo su parada en boxes, ¿no? Entonces hacía una muy buena gestión y lograba llegar hasta la vuelta 49. Para la vuelta 52, algo muy interesante que veíamos es que Russell tenía muy buen ritmo y que estaba llevándole 8 segundos a su rival más cercano, que era Bottas, 8 segundos. Así es que para ese momento todo mundo pensábamos que Russell sería el que terminaría ganando la carrera, pero para vuelta 55 de 87, el carro de Latifi se queda parado en el segundo sector y se genera el famoso Virtual Safety Car. Entra Carlos Sainz, el Virtual Safety Car fue muy breve y bueno, pues por eso le salió mal la situación. Para la vuelta 59, Pérez logra superar a Ricciardo para ponerse en tercer lugar. Y bueno, la verdad es que Sergio Pérez estaba mostrando vueltas excepcionales. Ya estaba en la vuelta 59 en el tercer lugar. Para la vuelta 61, el piloto debutante Aitken tiene un inconveniente y se lleva por completo el alerón. Lo deja en la pista y eso genera otro Virtual Safety Car. Y bueno, Mercedes-Benz busca aprovecharlo para cambiar los neumáticos. Hacen una parada doble. Quieren verse bastante hábiles, pero se convierte en un desastre, en un error de kindergarten que le termina costando muchas posiciones tanto a Bottas como para a Russell. De hecho, le tuvo que volver a entrar a hacer pits porque le habían puesto neumáticos inadecuados. Así es que tuvo que hacer una doble parada durante este Virtual Safety Car. Entonces, bueno, eso lo relega bastante para atrás. Y Mercedes intenta motivar a Russell, le dicen que debería tener una ventaja superior a Bottas con sus neumáticos. Y él dice, bueno, eso espero. La verdad es que un tema muy, muy triste el de Russell, ¿no? Para la vuelta 71, Russell logra hacer un rebase impresionante para Bottas, dejándola, la verdad, en ridículo, un rebase muy limpios. Y bueno, para la vuelta 73 ya Russell estaba en tercer lugar. Se estaba buscando lograr alcanzar esa victoria para la vuelta 73. Sergio Pérez le ganó 2 segundos a Ocon para esa misma vuelta, así es que estaba buscando también ganar distancia, ¿no? Para la vuelta 79 viene el desastre, la declive y las buenas noticias para Sergio Pérez también, porque Russell desafortunadamente se le pincha el neumático trasero de izquierdo y bueno, prácticamente se le escucha llorando en el radio. Y bueno, pues desafortunadamente esto fue lo que sucedió y logra Sergio Pérez tener su primera victoria. Así es que, y bueno, así Sergio Pérez logra obtener su primera victoria en su carrera. Muy emocionante cómo se da en un entorno de no tener asegurado un asiento, donde se habla de que muy posiblemente sea Red Bull, pero no hay nada confirmado aún. Sergio Pérez queda en ese primer lugar y nos emociona a todos, por supuesto, escuchar el himno nacional mexicano. Se lo merece, sin duda se lo merece. Gran carrera venir desde el último lugar. No le podemos decir nada, absolutamente nada a Sergio Pérez. Hizo todo bien, un gran espectáculo el que nos regaló. Y bueno, realmente esto simplemente nos comprueba el nivel en el que está Sergio Pérez. Con esto se posiciona en el cuarto lugar en el Mundial de Constructores y ayuda a que, junto con el podium que logra conseguir Stroll, que se queda en el tercer lugar, pues junto en esas tres posiciones, primero y tercer lugar que logra obtener Racing Point, pues junten muchos puntos valiosos para juntarse en el tercer lugar del campeonato. Así es que, bueno, los resultados de la carrera fueron los siguientes. Primer lugar para Pérez, segundo lugar para Ocon, que también obtiene un podio muy importante en su carrera. Tercer lugar para Stroll, cuarto lugar para Sainz, quinto lugar para Ricciardo, sexto lugar para Albon, séptimo lugar para Kvyat, octavo lugar para Bottas, noveno lugar para Russell y décimo lugar para Norris. Y bueno, el pronóstico se cumplió, señores. Hace 3 o 4 días yo decía que Sergio Pérez podía ganar esta carrera y no me equivoqué. Me siento muy afortunado de haberlo dicho. De hecho, lo dije en 2 ocasiones. En una ocasión fue con el señor Nin y en otra ocasión, si no me equivoco, bueno, lo llegué a mencionar en 2 ocasiones. Ah, también lo dije en Twitter. Y bueno, como sabrán, pues desafortunadamente
tuvimos unos inconvenientes en YouTube y no vamos a poder estar haciendo transmisiones en vivo. La estamos haciendo por Facebook en el canal de Geeks Sobre Ruedas, así es que por ahí los estaremos viendo. Pero pues les quiero agradecer el apoyo. Hoy tuvimos más de 100 personas allí en el en vivo en Facebook. Yo sé que muchos los agarró ahí medio en curva, que se esperaban encontrarnos en YouTube, pero bueno. No sabemos, hay unas versiones ahí que supuestamente hubo un ataque de un medio español y que eso fue lo que provocó que nos afectara y nos pusieran este strike. No se preocupen, regresaremos más fuerte y estaremos buscando la manera de generar contenido para todos ustedes. Eso no importa, lo importante hoy es que Sergio Pérez fue el ganador del Gran Premio de Sakhir y me siento sumamente feliz. Como pueden ver, hasta lloré cuando fue el himno nacional. Así es que los dejo con eso. Va a ser muy interesante la pelea por el tercer lugar en el campeonato de constructores y por el cuarto lugar en el campeonato de pilotos en el último Gran Premio de Abu Dhabi. Estaremos muy pendientes. Y recuerden que nos pueden buscar en Facebook como Geeks Sobre Ruedas para que nos vean en vivo en la siguiente transmisión. Muchísimas gracias. Recuerden también que en esta transmisión en vivo nos estará acompañando mi amigo Rodolfo, que por cierto hoy fue su cumpleaños. Muchísimas gracias, Rodolfo. Tuvimos problemas técnicos buscando ajustarnos. La verdad es que no habíamos hecho transmisiones en vivos en Facebook antes con este software. Así es que muchísimas gracias, Rodolfo. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima emisión de Geeks Sobre Ruedas.